Antes que nada, buenas tardes. Les agradezco la atención que hayan venido aquí a esta área, que es muy importante en el ayuntamiento, es en el área de tesorería. Estamos ya a culminar a pocos días lo del predial. Se les hizo con el 10% de descuento y ahorita estamos solicitando a todos los usuarios en el cual nos traigan su último pago predial. No queremos caer en el error en el que traigan el número de cuenta. Se malinterpreta en el que puedan hacer algún movimiento, un trámite de terceras personas. Entonces, les pedimos su apoyo, su colaboración, en que nos traigan su boleta anterior. En ese sentido, hay personas que vienen y quieren pagar únicamente dando el nombre. Sí, exactamente. Al personal se le notificó que no lo pueden hacer únicamente trayendo su última boleta predial de cualquier año para que no no tengamos ningún problema en el con alguna familia. Un caso, ¿no?, de que alguna persona en un determinado momento vino a pagar y en ese caso se responsabiliza. Sí, hubo una persona en el cual vino y nos comentó de que quería pagar su predial, se le notificó que ya no existía su boleta como tal porque ya la habían pagado. Entonces la persona se fue muy molesta diciéndonos el por qué o a quién se lo otorgamos. Y por eso, para no tener ese tipo de detalles en esta área, estamos pidiéndoles que se presenten con su boleta predial. Y al igual les pedimos a personas que estén haciendo trámites con personas en despachos o otro tipo o otra persona, que por favor vengan los interesados y que hagan ellos el trámite, que no queremos tener el problema con terceras personas, porque llega un momento en que puede venir pues se le puede decir el abogado, lo que sea, un abogado, un licenciado, y nos puede decir que él es el que está llevando el trámite. Por eso les pedimos su comprensión, el que no es que no les queramos atender, simplemente que queremos darles el servicio como es y el que se le dé a la persona que es el propietario de su terreno. Sobre todo que es algo delicado, ¿no? Lo comentábamos hace un momento, quien tenga en su poder esa boleta predial puede realizar otros movimientos, incluso promover algún juicio para lo que es una nueva la propiedad. Sí, exactamente. Tuvimos un caso la vez pasada en que vino una persona y me dice, es que a mí no me aparece mi boleta como tal, necesito que usted me extienda un recibo de no deudo. Yo no le puedo dar uno de no deudo porque yo no tengo aquí una boleta predial, sino que ese trámite se hace directamente en finanzas, en el cual debería de ser el trámite correspondiente para que vean el por qué no están llegando a este municipio las boletas prediales de su predio. Esa constancia de no deudo la deben de solicitar ante finanzas. Ante finanzas la deben de hacer para poder hacer el trámite y ya sea que vayan a hacer un juicio o algo, sí lo deben de hacer directamente allá, por favor. ¿Ustedes no expiden ese tipo de documentos? No lo expedimos porque también tuvimos el caso de que anteriormente expedían los recibos como pago no deudo. Cuando llega posteriormente su boleta, se le presenta a la persona y se le dice que ya tenemos su boleta y nos dice, nos presenta un recibo como tal oficial expedido de la tesorería que sí pagaron y nosotros no podemos volver a cobrar, y la persona se fue muy molesta y nos dijo que entonces el recibo que sí no era válido. Entonces por eso no vamos a extender ningún oficio o ningún recibo como pago de no adeudo. Únicamente que esté la boleta y que traigan la boleta anterior y ya realicen. Sí, lo vamos a hacer así, de esa manera, que traigan su boleta y no vamos a expedir ningún recibo oficial de parte de esta tesorería como no adeudo. El horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A veces tenemos que hacer un poquito más antes por el corte que tenemos que depositar el recurso al banco, pero se les atiende hasta el último momento, que es 4:30 o 10 para las 5. Finalmente, recordarles este descuento hasta el 28 de febrero, también para juntas auxiliares y comunidad. Sí, es para todos, es para todo el municipio, es en las juntas auxiliares, juzgados de paz, en donde se les entregó a los jueces de paz sus boletas prediales, y aquí en el municipio cabecera es hasta el 28. Y de ahí, posteriormente se va a mandar una persona como notificador de parte del ayuntamiento, donde se le va a expedir una credencial de elector
que va a ser el notificador. Hay personas que por su trabajo o porque no tienen el con quién mandar a pagar, se le va a mandar a cobrar directamente hasta su casa, con este, llevándole sus boletas prediales hasta su domicilio. Thank you.